Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas, así que ya saben que antes que todo, un like y una suscripción para más videos de este estilo. Y gente, vamos a comenzar con lo que es este video que pues está bastante interesante. Así que como vemos, estamos en mi Discord, va a ser un video bastante pequeño que capaz suba de madrugada o yo no sé cuándo lo subiré. Pero lo estoy grabando después del Datamine. No, así que bueno, aquí tenemos toda. Bueno, no es tanta data, la verdad que fue bastante poca data. Pero lo que más importa de esta data es lo que tenemos aquí, gente. Así que con esto se podría casi medio confirmar un Bardock LF para el mes de enero, ¿vale? Así que con esto, chicos, les quiero decir que la verdad, no me lo esperaba. Obviamente, puede que llegue otra cosa, a lo mejor llega un Freezer LF o tu prima LF, cualquier cosa. Así que, gente, vamos a irnos a lo que es DBZ Space. Va, gente, ya aquí en DBZ Space podemos mirar unas pequeñas pistas adicionales a lo que es este posible Zenkai, bueno, Zenkai LF de Bardock. Que, pues bueno, el primero sería este Freezer que nos acabaron de dar lo que es el primero de enero. Que, bueno, obviamente la razón de este Freezer es por los fuegos artificiales y, bueno, la celebración del 31, pero a ver, también. Este Freezer está sospechoso. Y, gente, aquí tenemos lo que es el banner de Gohan del futuro. Se supone que la otra semana, el día 19, que también cae un miércoles, pues deberíamos tener, digo, deberíamos tener un personaje LF. Así que díganme en los comentarios qué opinan acerca de esto, chicos. No hay necesidad en plan de, yo qué sé, entrar al juego, chicos, para ver esto, así que pues ya está. Díganme ustedes qué piensan acerca de esto. Pues la verdad me parece bastante interesante, la verdad es que sí. Así que bueno, vamos a volver a lo que es a mi Discord, gente, porque pues aquí tenemos como que más data, ¿vale? Más data, pero tampoco nos dice más de lo que es Bardock, ¿no? Así que principalmente esto sería lo de Bardock LF, una raid con Chilet. Ya saben que Chilet fue el que peleó contra Bardock Super Saiyan, así que eso está bastante interesante. Tenemos el Gauntlet de este tipo, que la verdad está bastante bien. Ya saben, 700 CC, el Z Power gratis, el Zenkai Z Power gratis de este tipo. Y eso sería prácticamente todo, chicos. Tenemos este Ekimen de platino que está específicamente hecho para ese personaje. Tenemos otro Ekimen aquí que la verdad este es bastante nuevo, que pues es para sagas de Muy Super Saiyan, básicamente para Gogeta. Tenemos un Ekimen Awakening para Lineage of Evil, ¿vale? Que esto está bastante interesante, ya que con esto nos podrían decir que capaz llega un Bardock LF con otro Shield, o capaz que le hacen Zenkai. Así que no sabemos, gente, pero hay mucho de Lineage of Evil y lo que es. Ya saben, Bardock y todo esto, ¿no? Aunque pues tenemos que esperar, gente, porque capaz es un cooler LF. Childe, o sea, bro, Childe LF me parecería bastante tonto, pero bueno, así que eso sería prácticamente todo, chicos. Espero que les haya gustado este mini video. No sé si haré otro en plan lo que es en la tarde, en lo que es en la tarde. Así que bueno, den like para más videos de este estilo y nos vemos en el siguiente con más.